El cambio de luminarias en la calle Albino García entre Hidalgo y Juárez causó molestia entre los comerciantes del centro histórico. Comentaron que habían cooperado para colocar algunas lámparas en el mes de octubre, mismas que en días pasados personal de alumbrado público quitó y no les fueron devueltas. Este es nuestro descontento, que ahorita están cambiando por unas lámparas de LED que se ve menos luz y nos quitan las que compramos nosotros nuestro grupo. La decisión de adquirir sus propias lámparas fue a causa de que las calles se encontraban totalmente oscuras, además de que hasta hace algunos meses la respuesta del municipio era que no había material suficiente para atender los reportes. No sé para qué se las llevan, son nuevas y no son del municipio, están en los postes del municipio, pero las compramos los mismos comerciantes. Los comerciantes llevarán un escrito a Presidencia, ya que la respuesta del personal de alumbrado público fue que debían dirigirse directamente con la Casa Municipal. El escrito dice lo siguiente: solicitamos de la manera más atenta nos sean repuestas las lámparas de alumbrado público que quitaron, ya que dichas lámparas fueron adquiridas por dos vecinos de la cuadra Albino García entre Hidalgo y Juárez. Esta petición fue firmada por quienes cooperaron para adquirirlas. Se les comentó a los de alumbrado público, a los que lo estaban instalando, sí, y muy groseramente dijo, no, pues vayan allá a reclamarlas allá. Y fueron a preguntar y que no les van a devolver nada. A decir de los comerciantes, se encuentran en zozobra, ya que también colocaron luminarias en calles como Juárez, 5 de Mayo, Guerrero y Tomasa Esteves. Están prácticamente nuevas e iluminan mejor que las que está colocando el municipio, por lo que exigen que las que les quitaron les sean devueltas y respeten las restantes. Con imágenes de Santiago Gámez, reportó para Mega Noticias, Corina García Vidal.